Buenas tardes. Las intenciones en esta Eucaristía son las siguientes. En sufragio de José Pérez Marcos, familia Colomina Sarrió, Remedios Soler Catalá, Carmen Soler Catalá, familia Torregrossa Segura, familia Ripoll Román, familia Martínez Escrivá, Ana Fort Serer, Amparo Femenía Bañús, Héctor Tormo Martí, José Climent Pérez, Amparo Navarro Ruiz, Ruiz, familia Bertó Fuster, por una intención particular en favor de Rafael Barber Simó. Por una intención particular y por los difuntos de la asociación. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Mis hermanos y hermanas, nosotros hoy celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista y junto también celebramos la novena a nuestro amado Andrés y Bernón. Y hoy también es un día de dar gracias al Señor por los innúmeros beneficios que nos concede. El Señor nos ha dado la gracia de que esta iglesia tan amada, tan querida para toda la gente de Gandía, fuera llevada a santuario. Y hoy celebramos el primer aniversario de su elevación a santuario. Por eso también en esta Eucaristía rendamos gracias a Dios por este bien para nuestra ciudad. Para celebrar dignamente el Sagrado Misterio, reconozcamos que necesitamos de la misericordia del Señor, que somos pecadores, y perdonémonos unos a los otros de lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amamos. Por tu inmensa gloria te alabamos, Oremos. Señor, que elegiste a San Lucas para nos revelar con la predicación y los escritos el misterio de tu amor a los pobres, concede a cuantos se gloria en tu nombre, perseverar viviendo con un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos merezcan ver tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica. Crescense a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tiquio lo envié a Éfeso. El manto dejé en Troae, en casa de Carpo. Tráelo cuando vengas y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro, el herrero, se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehemente a nuestras palabras. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Palabra de Dios. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, todos. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad, todos. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que le invocan, de los que le invocan sinceramente. Todos. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado.
os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, los obreros poco. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tenga, porque el obrero merece su salario. Aún no andéis cambiando de casa en casa. Si entréis en una ciudad y os recibe, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Hoy he intentado preparar la predicación, las ideas estaban así todo mezcladas. Yo no sabía. He puesto a las 4, a las 5 por la mañana, intenté preparar, pero no salía de la cabeza. Entonces no he hecho chuleta hoy. Quiero primero empezar dando gracias al Dios, a nuestro buen Señor, por los beneficios. Primero beneficio. Sermos, primero beneficio y gracia. Sermos cristianos. Sermos hijos muy amados de Él. Y Él nos ha dado de gratis este don de ser cristiano. Segundo beneficio. Cada uno de vosotros, de varias parroquias, de varios lugares de Gandía, que siempre están y hacen que este santuario sea verdaderamente casa de todos. No es parroquia, pero es casa de todos. Gracias a los que nos acompañan por medio de la televisión, de la Telesafor, a los que están recuperándose de la cirugía que han hecho ayer o hoy, o los que están enfermos. Vuestras oraciones también llegan al corazón del Padre. Hoy celebramos la fiesta, doble fiesta. Primero, la fiesta del apóstol San Lucas, que precede, y después un año de la creación de nuestro santuario. Dios ha sido bondadoso con nosotros y vosotros hoy han venido a responder esta bondad de Dios. Gracias. Hermanos y hermanas, celebrar la fiesta del apóstol San Lucas es decir que somos
un pueblo que tiene raíces y que haz participar en la vida de la gente la raíz de este pueblo. El Evangelio predicado por Lucas nos presenta los hechos de la vida de Jesús. Me encanta que Lucas tiene unos evangelios fantásticos. Primero, él es el único que habla con ternura y dulzura de la Virgen María. La pasión de Jesucristo, según Lucas, es encantadora. Y después tiene un evangelio que me encanta particularmente, que es de los discípulos de Emaús, que va caminando de dos en dos, como dice hoy en el evangelio. Y el evangelista hoy nos presenta algo muy bonito. Jesús elige otros. Mira cómo empieza el evangelio. Designó el Señor otros 72 discípulos y los mandó de dos en dos. Él tenía su grupo de 12, pero estos 12, solamente ellos, no podría cargarse de toda la evangelización. Entonces el Señor eligió otros 72 y envió de dos en dos. Mira, que en este banco cabe 4, en este no lo sé, dos en dos. Es la invitación de Jesús para salirnos al encuentro de los demás que necesita. A veces cuando vamos solo, uno nos escucha, pero cuando estamos con una pareja, sí, oye, qué bueno. Y el otro siempre nos apoya, ¿no? Estamos hablando una cosa, es esto, esto es verdad, es por este camino, esto está escrito. Y si dudamos de algo, el otro está para confirmar. Jesús envía de dos en dos y envía con algunas orientaciones. Primero, la obra, la mies, el campo de evangelización no pertenece a Pepa, a Juan, a Joaquín, a Heriberto, a Fernando. No, el campo no es tuyo. Tú haces la semeadura, tú esparce, semea, sembra, a lo mejor, sembra. Pero quien hace crecer es el dueño del campo, nuestro Señor. Y entonces el Evangelio dice: rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros. Hoy, en este día, tú rezaste para que el Señor envíe misioneros a la obra de Él. Hoy estás contento con la evangelización que tenemos aquí y en nuestra parroquia. ¿O no crees que Jesús necesita que vengan misioneros a anunciar su amor? Hoy podemos decir que España aún es católica. De aquí unos 2 años ya no sabemos. ¿Por qué? Falta obreros, porque este pueblo conoce al Señor, sabe quién es el Señor, pero falta alguien decir del amor de Dios a la vida de esta gente. A lo mejor también a nuestra vida, que cuando predicamos, no predicamos solamente para el otro, tenemos que predicar para nosotros también. El Señor pide que rogad al Señor de la mies. Y la otra cosa que es interesante, que el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. O sea, que las cosas no es fácil. Anunciar el reino de Dios no es fácil para nada. Y aquel que toma la palabra y sale, el Señor sí lo capacita, el Señor sí lo da fuerza, pero Él estará allí, sujetos a las investiduras del mundo, porque si tú hablas de la verdad,
si tú hablas del amor, si tú hablas del camino que debemos seguir, de la moral, de las buenas costumbres, te van a decir que es un retrasado, vive en los siglos de la oscuridad. Si tú predicas la familia, va a decir que es un conservador, que es un conservador, que no se actualiza. Pero lo que tenemos que actualizar es lo que está dentro de nosotros, este corazón que a veces llevamos y está podrido, lleno de las cosas del mundo y totalmente vacía de las cosas de Dios. Tenemos el corazón lleno, lleno de todas las publicidades que hay ahí. Vemos en nuestra cara, si cerramos los ojos, pasa como una franja, todas las publicidades, pero a veces falta pasar la publicidad de Jesús, que enseña el amor, la costumbre y el encuentro con el Padre. Jesús continúa, yo he dicho, tenía que haber preparado, puesto en la hoja. Jesús continúa diciendo, y no le veis nada, ni bolso, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando levamos el bolso, siempre quedamos pendiente de él, ¿no? De que nadie nos los quite, de que nadie nos saque la llave. Estamos pendientes de él. Y cuando el Señor nos pide esto, es para desapegar de las cosas materiales. Necesitamos de las cosas materiales. Sí que lo necesitamos, pero no queda apegado a ellas. Nosotros somos señores de lo material, no al revés. Y a veces hacemos que las cosas materiales sean nuestros señores. Y por último, la parte más bonita del misionero. Si entráis en una ciudad, decid si entréis en una casa, desea primero la paz. Y si esta casa es digna, la recibirá. ¿Cuántas veces en tu casa, cuando tú abriste la puerta, ultrapasó los umbrales en tu casa? No estoy pidiendo mucho y ni estoy diciendo mucho. En tu casa entraste allí y antes de hacer cualquier cosa, utilizó de las palabras del Señor, la paz esté en mi casa, la paz esté en esta casa. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Oye, si no es capaz de hacer en tu casa, si no es capaz de santificar tu casa, ¿qué estás esperando? ¿Cómo va a santificar la casa del otro? Es una invitación. Seamos también hoy nuestra iglesia necesita que seamos misioneros también en nuestras casas. En la ciudad que llegad, curad a los enfermos. Curad a los enfermos. Y a veces la gran enfermedad, ya concluyo, la gran enfermedad hoy es la falta de escucha. Porque a 10 años o 15 años, cuando decía que uno tenía un cáncer, ya sabía que tenía la firma de opto, porque era difícil curar y no tenía medicinas. Hoy, en pocos días, en pocos meses, en menos de un año, uno queda curado. Alabado sea Dios por eso. Pero ¿y la enfermedad del corazón? ¿Y la enfermedad de la escucha? Y la enfermedad de la falta de caridad, y la enfermedad de falta de amor, de convivencia, de escucha, de estar con el otro. Esta enfermedad nosotros podemos curar. Y decid al pueblo, el reino de Dios ha llegado en medio de vosotros. Con las obras de este hombre, que vosotros veneran, que nosotros lo veneramos,
con la intercesión de la bienaventurada Virgen María, con Jesús Eucarístico aquí en este altar, con su palabra siendo predicada, ¿aún dudáis que el reino de Dios ya ha llegado? Si Él llegó en nuestro medio, nosotros también debemos portarnos como hijos de Dios y hijos del Padre Eterno que ha venido y estar aquí con nosotros. En la festividad del discípulo y evangelista San Lucas, oremos al Señor nuestro Dios. Para que la Iglesia sepa anunciar el Evangelio de Cristo a los hombres de todos los tiempos, adaptándose a las diversas culturas y situaciones, roguemos al Señor. Para que, por la intercesión de San Lucas, que destaca en sus escritos el amor de Jesús hacia los pobres, los marginados y los pecadores, todos los que sufren puedan conocer el rostro compasivo de Cristo, roguemos al Señor. Para que, por la intercesión de San Lucas, los médicos y cuantos cuidan de los enfermos presten siempre su servicio con amor y acierto, roguemos al Señor. Por las intenciones de hoy son las siguientes: José Pérez Marco, familia Colomina Sarrió, Remedios Soler Catalá, Carmen Soler Catalá, familia Torregrosa Segura, familia Ripoll Román, familia Martínez Escrivá, Ana Fort Serer, Amparo Femenía Bañuls, Héctor Tormo Martín, José Climent Pérez, Amparo Navarro Puy, familia Bertó Fuster, por una intención particular en favor de Rafael Barber Simó, por una intención particular, por los difuntos de la asociación, te rogamos, Señor. Por el primer aniversario de este santuario, santuario diocesano del Beato Andrés Ibernón, roguemos al Señor. Por el rector, los sacerdotes de este santuario y nuestros seminaristas, para que en su labor apostólica puedan revelar al mundo la paterna bondad de Dios, roguemos al Señor. Por los fieles de este santuario, congregado en Cristo alrededor de este altar, para que, a ejemplo de San Roque y del Beato Andrés Ibernón, podamos vivir según los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Por todos aquellos que me han pedido oraciones, las entrego en las manos del Padre. Escucha, Padre, las súplicas que te dirigimos con confianza en la festividad del evangelista San Lucas. Por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
cansados de tanto luchar, en la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad y espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas ponga remedio a nuestros males y nos alcance la gloria. Oh Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Andrés y Bernón, los apóstoles, San Lucas y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Daos fraternamente la paz. Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Era él el Mesías.
vamos a creerlo. Y ahora aquí, ya hace 3 días que fue crucificado por el pueblo, él respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate, ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate, la oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó diciendo nada más: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro él está con nosotros y está bien resucitado. Y cúbranos que estamos ciegos, para ver con los ojos de la fe, así te reconoceremos. Quédate con nosotros a comer, te anima nuestro desaliento. Quédate con nosotros, quédate, y deja que se pase el tiempo. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos santifique el don recibido de tu altar y nos fortalezca en la fe del Evangelio que San Lucas predicó, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cumpleaños, santo, ningún Lucas, qué horror. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. No.
novena breve al Beato Andrés y Vernón, pidiendo una gracia y la de su canonización. Concédeme, oh Señor, viva fe, cual otorgaste al Beato Andrés y Vernón, a fin de que, viéndote presente en todas partes y actuando en todas las cosas, camine fielmente por la senda del propio deber y de tus divinos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, fortalece en mí la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del Beato Andrés y Vernón, confiando siempre en tu divino poder e infinita misericordia, me abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acrecienta en mi alma, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del Beato Andrés y Vernón, y haz que su imitación te ame con todo mi corazón. Venere filialmente a la Virgen Inmaculada y ame de verdad a los hombres mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Responsorio. Andrés prodigioso de méritos grandes, fiel a Dios serviste y a la Virgen Madre, a los que te invocan no los desampares, socorre piadoso sus necesidades, ciegos y tullidos, tristes, navegantes, enfermos y heridos cuentan tus piedades, a los que te invocan no los desampares, socorre piadoso sus necesidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. A los que te invocan, no los desampares. Socorre piadoso sus necesidades. Ruega por nosotros, bienaventurado Andrés, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés, tu confesor, con el don admirable de la inocencia y contemplación, concédenos por sus súplicas que entre los peligros y seducciones del mundo podamos unirnos solo a ti de todo corazón. Jesucristo nuestro Señor. Documento, novo te da vitoria.
Le diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y tu sangre, que experimentemos continuamente nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos, bendito sea el nombre de María Virgen Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios. Yeah.
Vive el Beato. Viva. Viva nuestro Señor Jesucristo. Viva. Todo por Él y para Él. Hoy, en el Arzobispado de Valencia, también he recibido una gracia muy grande. Después de solicitar la incardinación en esta iglesia particular y recibí de mi obispo en Brasil la permisión y la excardinación, el señor arzobispo don Enrique me ha incardinado definitivamente a esta iglesia particular. A partir de hoy ya soy y pertenezco al clero diocesano de Valencia. No soy más clérigo de Brasil, pero de esta iglesia particular. Esto gracias a nuestro Señor Jesucristo y también la intercesión del Beato Andrés Ibernal. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Pues que vuestra intercesión tanto vaya allá en el cielo, dándos favor y consuelo, Beato Andrés Ibernal. Siempre fuiste peregrino en este mundo engañoso y seguiste fervoroso de la verdad y el camino. En lo santo y lo divino pusiste toda afición, danos favor y consuelo, Beato Andrés Ibernal. En Murcia fue vuestro oriente y vuestro camino.